Bienvenido a la modalidad abierta y a distancia de la UTPL. La universidad que llega con educación de calidad hasta donde tú estés, a través de nuestros 85 centros de apoyo en el Ecuador y 13 en las principales ciudades del mundo. Contamos con herramientas tecnológicas de vanguardia para facilitar y potenciar tu aprendizaje, con recursos y actividades didácticas en línea que se constituyen en un ambiente de aprendizaje colaborativo, de intercambio de conocimientos y experiencias sin fronteras. Además de una biblioteca virtual con más de 200.000 libros digitales a los que puedes acceder con solo hacer un clic. Estudiar, trabajar y tener un hogar es posible con nuestro modelo educativo, que promueve el desarrollo de habilidades para el estudio autorresponsable y que se ajusta a la disponibilidad de tu tiempo. Bienvenidos a nuestra modalidad abierta y a distancia. Desde el Vicerrectorado queremos desearles pues, que tengan unas jornadas entrañables, que comiencen el semestre de la mejor manera posible y que efectivamente disfruten con sus estudios desde el primer día. La modalidad a distancia les da la bienvenida y les desea lo mejor en este nuevo curso. Bienvenidos. Gracias por decidir hacer historia con nosotros. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Reciban ustedes una cordial bienvenida a la jornada de orientación para los estudiantes de la carrera de Administración Pública. Quienes deseen, si pueden, sería bueno que puedan habilitar sus cámaras, ya que estamos en una modalidad de distancia, creo que es el momento preciso para conocernos todos los que vamos a iniciar estos estudios en esta carrera tan bonita como es la Administración Pública. Como les había dicho, pues vieron ustedes ya ahí una bienvenida de la vicerrectora de modalidad abierta y a distancia, la doctora María José Rubio. Ella les da una cordial bienvenida a nuestra universidad. Mi persona, Diego García, como director de la carrera de Administración Pública, también les hace una cordial muy bienvenida. Estoy seguro que si escogieron esta carrera es porque quieren contribuir al desarrollo del país y estoy seguro que lo van a lograr. Nuestro país necesita servidores públicos profesionales y este es el momento adecuado y es la carrera perfecta para lograr esos cambios que el país necesita. Hoy en día en nuestro país, menos del 1% de los profesionales que trabajan en la administración pública tienen un título de administrador público. Y eso dificulta que la calidad del servicio público sea excelente, porque las personas que hacen tareas administrativas, de liderazgo, de dirección en la administración pública, no tienen una formación en administración pública. Entonces yo creo que si ustedes contribuyen a esa formación como servidores públicos profesionales de calidad, van a ayudar a contribuir al país y a todos esos problemas que día a día vemos en la administración pública. A lo mejor un dato adicional, sepan ustedes que una de las ramas de actividad mejor pagadas en nuestro país es la administración pública, así que pueden estar seguros que a su futuro van a tener unas esperanzas muy buenas en el ámbito laboral, no solo en la empleabilidad, sino también en cuanto al ingreso salarial. Aprovecho también el día de hoy para darle la bienvenida a Mario Contreras, es miembro del equipo de la calidad de la carrera de Administración Pública y es docente de la carrera de Administración Pública, ya lo conocerán ustedes en algunas asignaturas que él nos imparte. Está también Delia Cueva, ella es la secretaria de nuestra carrera, para que ustedes la tengan presente, ella siempre es la que nos está dando la mano a todos y solucionándonos y salvando los problemas que a veces suelen suceder, ¿no es cierto? Entonces, para que la tengan siempre presente ahí, que va a ser su mano derecha en este proceso de formación que ustedes van a hacer en nuestra universidad. Y le agradezco también a Susana Paute, que está del Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia, y a Marianita Huele, que nos acompañan el día de hoy en esta jornada de orientación, quienes también estarán para ayudarnos con algunas dudas que puedan surgir en algunos temas que ustedes irán presentando acá. Siéntanse en la libertad de preguntar, por favor, todo lo que ustedes deseen consultar. Este es el momento adecuado para responder todas esas dudas que ustedes puedan tener en la formación de su carrera. Nosotros haremos acá una presentación de algunos temas que consideramos pertinentes, importantes para su formación profesional, pero luego pues quedaremos abiertos a cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan. Eso, nada más, darles la bienvenida, mucho gusto, muchas gracias y voy a dar paso a Mario Contreras, quien liderará toda esta noche, esta jornada. Muchas gracias, Diego, Susanita, Adelia, Erika, Marianita. Buenas noches con todos, bienvenidos queridos estudiantes. Bueno, como ya Diego nos ha dado esta pequeña introducción, pues agradecerles en primer lugar por su presencia esta noche. Como carrera y como universidad es grato para nosotros poder contar con su presencia y sobre todo contar con su confianza, depositar esa confianza hacia nosotros para su formación académica.
hoy en día, dado las circunstancias por lo que estamos atravesando la pandemia, sabemos lo importante que es la formación frente a situaciones muy complicadas, es donde el carácter se forja de una mejor manera. Y sobre todo, como docentes de la universidad y como docentes de la carrera, para nosotros es un orgullo poder contar con su presencia y ratificar nuestro agradecimiento por la confianza en la misma. ¿Sí? Como ya lo había manifestado Diego, el día de hoy vamos a conversar, pues ya es conversar, compartir sobre lo que es lo que representa estudiar en nuestra carrera. ¿Sí? Vamos a iniciar a la orientación. Bueno, un poco para iniciar, la carrera de Administración Pública está conformada por el director, que es Diego García, y dos personas que somos el equipo de calidad, que en este caso es Paulo Carrión y mi persona. ¿Sí? En esta ocasión, Paulo nos pudo acompañar, está con un tema de salud, así que, bueno, más adelante ustedes ya lo conocerán como parte del profesorado de la carrera. ¿Sí? Ahora, un poco para dar temas generales un poco de la carrera de Administración Pública. La carrera de Administración Pública tiene una modalidad de a distancia y abierta y a distancia. El título que otorga nuestra carrera es licenciado en Administración Pública y la duración de la misma es de 4 años. Un poco, si ustedes quieren conocer más a fondo, más a profundidad, en sus ratos libres o más adelante, pueden ingresar a la parte de la universidad, www.utpl.edu.ec, carreras en la pública. ¿Sí? Ahora, un poco, como docentes, es muy importante que ustedes nos escuchen, nos entiendan la importancia de la carrera, la importancia que es esta carrera dentro del sector público, dentro del ámbito laboral. Pero, sin embargo, para nosotros también es muy importante conocer, que ustedes entiendan y conozcan la visión que tienen los mismos estudiantes, los propios estudiantes. Por eso es que en la noche de hoy nos acompaña Erika Vélez, que es la presidenta de la carrera de Administración Pública, quien les contará su experiencia, cómo ha sido el estudiar la Administración Pública. Así que doy paso a Erika para escuchar su experiencia. Bienvenida, Erika. Buenas noches. Un gusto saludarles y sobre todo felicitarles por el nuevo inicio académico en nuestra carrera de Administración Pública. Como bien ya lo mencionaba nuestro director de carrera y a su vez también el magíster Mario Contreras, el haber tomado la decisión de ingresar a estudiar en la UPL y sobre todo en nuestra carrera es de suma importancia. Creo que en esta noche nos vamos a compartir, no solo yo pueda compartirles mi experiencia como estudiante, sino también a ustedes que van a iniciar esta nueva experiencia en nuestra universidad. Actualmente soy la representante de mi carrera, ya soy egresada también, entonces me siento muy satisfecha por todos los 5 años. A nivel académico ha sido muy enriquecedor. Creo que en lo personal me siento muy feliz de haber sabido llenar estas expectativas que tenía al inicio. Sé que algunos de hoy en día tal vez se sientan con un poco de incertidumbre porque como están iniciando esta nueva experiencia académica, entonces de mi parte les comento que pueden estar conmigo como representante de nuestra carrera y obviamente con todo el equipo de trabajo que tiene nuestra titulación, con un equipo de docentes con una ética y sobre todo que han sabido demostrar la alta calidad de profesionalismo en la carrera. De mi parte, muy agradecido con cada uno de ustedes por su presencia, desearles lo mejor. Yo les voy a dejar en el chat mi correo y mi WhatsApp por si alguna inquietud o alguna duda. Y bueno, motivarles a que sigan estudiando, a que decidan ser más, sobre todo a que decidan ser el cambio que nuestro país necesita. De mi parte, muchas gracias y bienvenidos a nuestra carrera. Muchas gracias, Erika. Si bien es cierto, como lo ha mencionado Erika, como carrera, nosotros queremos fortalecerlos con los conocimientos necesarios para que ustedes puedan ser ciudadanos y profesionales que puedan aportar al crecimiento de nuestro país y sobre todo ayudar a que pueda desarrollarse como tal, como nación, como país,
Es muy fácil crecer económicamente, crecer en cuestiones del sector público, en el ámbito público. Pero quizá el gran reto que tienen todos los profesionales, y especialmente ustedes al elegir la carrera, es buscar ese desarrollo, el gran desarrollo que estamos trabajando en equidad, en igualdad, en oportunidad, en empleo en nuestro territorio. Así que nuestra carrera es esa herramienta que ustedes van a tener para poder lograr ese cambio. ¿Sí? Ahora, comenzando un poquito más acerca de la carrera, vamos a iniciar con lo que es el perfil de ingreso, para que ustedes vayan conociendo cuáles son las ciertas cualidades, características que tiene, tiene la carrera como tal dentro de su formación. Primero estamos a empezar psicológicamente, permite comunicar efectivamente, razonar numéricamente, utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática, comprender su realidad natural, conocer y valorar su historia y su realidad sociocultural, actuar como ciudadano responsable para lograr su desarrollo humano, manejar sus emociones en la interrelación social, cuidar su salud y bienestar personal, interés por la investigación para emprender, innovar y aprender de forma continua y solidaridad e implicación social. Son de algunas características que el profesional de información y administración pública presenta. ¿Sí? Ahora, la administración pública como tal, ¿qué es lo que busca? Si bien es cierto, el objetivo principal es construir, formar profesionales a carta cabal, busca también que formar profesionales integrales, con valores y principios éticos, para poder desenvolverse en el sector público. Pero este desenvolvimiento tiene que ser óptimo, el más adecuado. ¿Con qué finalidad? De contribuir para el desarrollo del país, planteando soluciones a los problemas que afectan a la ciudadanía y que pueden ser resueltos desde las instituciones públicas. Recordemos que como administradores públicos tienen la gran posibilidad de plantear diferentes propuestas para cambiar la situación del país. Más adelante ya vamos a ver que la intervención que ustedes tienen como profesionales no solo va a ser en un solo ámbito. Si bien es cierto, la carrera como tal está relacionada al sector público, hay otras instancias que ustedes van a conocer que ustedes pueden aportar. Por eso es que la carrera como tal tiene una gran abanico de posibilidades para que ustedes puedan desenvolverse. Ahora, pero para que este desenvolvimiento sea el más adecuado, obviamente ustedes tienen que tener ciertos conocimientos, tener cierta experiencia en ciertos puntos fundamentales para conocer más a fondo lo que es ser un administrador público. Y gracias a eso, y para lograr eso, es lo que tenemos aquí nuestra malla curricular. ¿Sí? La malla curricular como tal está constituida para que ustedes puedan absorber todos los conocimientos necesarios y ejercerse como administradores públicos de la carta y cabal. ¿Sí? Nuestra malla curricular está conformada por 7 ciclos académicos en los cuales ustedes van a tomar materias, las cuales van de acuerdo al grado que van adquiriendo, van a ir topando diferentes materias que van a ir complementando ciclo a ciclo su formación. ¿Sí? En el primer ciclo tenemos 5 materias, como teoría administrativa, fundamentos matemáticos, introducción a la administración pública, introducción a la economía y humanismo, universidad y cultura. Cada una de estas materias tiene sus créditos y sus horas asignadas. Para el segundo ciclo tenemos estadística básica, fundamentos de contabilidad, teoría microeconómica, gestión administrativa pública e institucionalidad. En el tercer ciclo tenemos técnicas de inferencia estadística, contabilidad gubernamental, teoría macroeconómica, modelos de gestión, antropología básica y derecho constitucional. En el cuarto ciclo tenemos economía del sector público, auditoría gubernamental. Aquí tenemos nuestro primer practicum, sociología y derecho administrativo. En el quinto ciclo tenemos lo que es finanzas públicas, administración de bienes y servicios públicos, practicum 2, ciencia política, ética y moral. Para el sexto ciclo tenemos finanzas públicas, administración de bienes y servicios públicos, el practicum 2, ciencia política, ética moral. En el sexto ciclo tenemos el servicio público, servicio civil, proyectos de inversión pública y propuesta de investigación y el primer itinerario. ¿Sí? En el séptimo ciclo contamos con contratación y compras públicas,
Políticas Públicas, Desarrollo Sostenible, el Practicum 4.1, que es Trabajo de Titulación o Examen Complexivo, y los itinerarios que corresponden a este ciclo. Y el último ciclo tenemos Evaluación de Políticas Públicas, Relaciones Públicas, Emprendimiento, el Practicum 4.2 y el itinerario de este ciclo, ¿sí? En este caso, dentro de, como pueden ver, la malla curricular está estructurada para topar ciertos aspectos, ciertos conocimientos necesarios para que ustedes puedan ejercerse como administradores públicos. Ahora, sin embargo, es necesario puntualizar en ciertas cuestiones importantes de la malla. Sí, como ustedes pueden ver, nosotros tenemos la malla, ustedes pueden darse cuenta que tenemos unas materias que están resaltadas en color morado, que es el práctico. Es en donde ustedes ponen en práctica los conocimientos recibidos a lo largo de su formación académica. Cada uno de los prácticos tienen unas características particulares que, de acuerdo al nivel, a los conocimientos que van adquiriendo, ustedes van poniendo las prácticas en esos niveles. Otro aspecto muy importante que hay que tomar en consideración son los itinerarios, que básicamente en nuestra carrera, tenemos dos itinerarios. El uno que es itinerario de gestión, administración pública, y el otro que es el itinerario de planificación. Cuando ustedes lleguen al sexto ciclo de la carrera, ustedes pueden elegir por qué itinerario elegir, el itinerario de gestión o el itinerario de planificación. ¿Qué nos permite eso? Los itinerarios son especialidades, por así decirlo, en donde ustedes reciben conocimientos puntuales respecto a la gestión en el un itinerario y el otro a la planificación. Entonces, en este sentido, una vez que ustedes terminen de aprobar los itinerarios, se les entregará un certificado que avala que ustedes tienen una experiencia, un conocimiento particular. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes vienen al ciclo, ustedes pueden elegir por el uno o por el otro. Básicamente, uno de los puntos que hay que tomar en cuenta son los prácticos, que ya les había explicado, y los itinerarios, el segundo punto. Los itinerarios son componentes, asignaturas que tienen una característica particular de acuerdo al tema que se va a utilizar, se va a topar. En este caso, el ámbito del itinerario 1 es la gestión. Y del itinerario 2 es la planificación. Cuando ustedes llegan al sexto ciclo, ustedes tienen que elegir por cuál uno de los itinerarios podían inclinarse. En el itinerario de gestión, ustedes tendrán las materias de gestión administrativa presupuestaria, negociación y resolución de conflictos y gestión directiva. Por otro lado, en el itinerario 2 de planificación, ustedes dan planificación e inversión pública, planificación del desarrollo local e instrumentos planificación territorial. Ambos itinerarios constituyen aportes fundamentales para su formación como administradores públicos. Ya depende un poco de lo que ustedes consideren que les guste y los que ustedes consideren propicio para su formación. Como les decía, ustedes tienen que elegir entre el un itinerario o el otro. ¿Ya? Otro aspecto que tomar en consideración las mallas son los practicums, que es el Practicum 4.1 y Practicum 4.2, que son las opciones que ustedes tienen de titularse. Por un lado, tienen el trabajo de integración curricular, que vendría a ser la tesis, como se conocía anteriormente, y la otra tenemos el examen complexivo, que es en donde ustedes rinden un examen que contiene los conocimientos de toda la malla en sí, para poder obtener su título como instaladores públicos. Y por otro lado, tiene lo que es la tesis, que básicamente es el desarrollo de un trabajo de investigación relacionado a un tema de la administración pública. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, la malla está estructurada de una manera que ustedes tengan habilidades que puedan desarrollarlas y puedan ser, sobre todo, puestas en práctica en el sector público o en el ámbito donde ustedes van a ejercer, que es lo que vamos a ver más adelante. O sea, dentro de su formación, ustedes tienen el apoyo fundamental del docente, ¿sí? Dentro del cual ustedes este apoyo lo reciben a través de tutorías. Ahora, ¿pero cuál es el objetivo de una tutoría como tal? Cada materia tiene un horario específico en el cual el docente se conecta para poder orientarlos, guiarlos en el conocimiento de la materia como tal. ¿Cuáles son los objetivos de esta tutoría? Es orientar la formación a los estudiantes,
apoyar el desarrollo de las competencias personales y profesionales, lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura, apoyar a la comprensión y aplicación de los contenidos por parte de los estudiantes y evaluar y retroalimentar las actividades formativas. ¿Sí? Como docentes de la carrera, nosotros estamos prestos para poder ayudarles y solventarles cualquier situación que ustedes presenten. Generalmente nosotros tenemos un horario establecido de tutorías en el cual ustedes se conectan a través del portal Zoom para poder dialogar, compartir, retroalimentar todas las dudas y cuestiones que ustedes tengan. Sin embargo, existen otros medios, otros canales por los cuales nosotros podemos ayudarles. El correo institucional, dentro de la plataforma el Canvas, mensajes directos, en donde ustedes pueden establecer todas las dudas y todas las preguntas. Por cualquiera de los canales que ustedes consideren los más apropiados, los más oportunos, los docentes estamos dispuestos para solventar todas las dudas. Sigamos. Ahora, ¿cómo estudiar en la MAR, o la distancia? Pues en realidad es un proceso en el cual contempla la participación de muchos factores, entre los cuales está el tutor de la materia, los recursos que se encuentran que establece el docente de la materia, eleva en nuestra plataforma de aprendizaje y el estudiante como tal. La labor tutorial se ofrece el acompañamiento académico permanente para mediar en el aprendizaje. Como ustedes pueden ver, estudiar en modalidad a distancia prácticamente es un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo entre el docente, el estudiante y todos los insumos y todas las herramientas pertinentes para poder hacer que ese estudio sea el más adecuado. El tutor va a establecer todos los recursos, todas las actividades que sean más convenientes para fortalecer y garantizar que el conocimiento que ustedes van adquiriendo, ustedes lo asimilen, lo conozcan, lo dominen y lo puedan poner en práctica. ¿Sí? A través de nuestra plataforma Eleva, en la cual ustedes van a encontrar el número de actividades que ustedes puedan desarrollar. ¿Sí? Entonces, como tal, ustedes tienen la confianza y la seguridad que tienen una plataforma que ustedes van a encontrar estas actividades y cuentan con el apoyo del docente que les podrá solventar todas las dudas, compartir sus conocimientos y sobre todo una retroalimentación que es lo fundamental en la formación académica. Ahora, ¿qué contempla también en el estudiar en la modalidad a distancia? ¿Cómo se lo puede hacer? Pues en realidad es necesario plantear ciertos aspectos, siempre puntualizar algunas cuestiones que es necesario que ustedes entiendan. Por ejemplo, un horario personal, el horario de tutoría, revisión de materiales y ejecución de actividades. Todo esto, tener un orden, un trabajo continuo y una autovaloración. Ahora, un horario personal. Nosotros recomendamos tener un horario establecido para que ustedes puedan desarrollar su trabajo normal, pero también ustedes puedan desarrollar aquellas actividades de que las materias como tal les establecen. Por eso es muy importante que ustedes se asignen un horario específico en el cual ustedes puedan ir revisando todo el contenido de las diferentes materias y de las diferentes actividades que los docentes les establecen. ¿Sí? El horario de tutorías es el espacio para que ustedes puedan tener un contacto con el docente y puedan solventar todas aquellas dudas que con la revisión del material, con las tareas que ustedes tienen, que a lo mejor tienen alguna duda o quieren establecer, aclarecer alguna parte puntual de esto, preguntarle al docente. O también pueden inclusive compartir, dialogar respecto a un tema. Siempre es bueno a veces el debate sobre algún punto en específico de algún contenido de la materia que a lo mejor ustedes no tengan dudas, pero sí gustarían conocer la opinión, la explicación puntual de este tema. Así que el área de tutoría es el espacio oportuno para poder dialogar con el docente. La revisión de material. Como tal, la formación académica a distancia contempla un plan académico, una guía didáctica, que a ustedes les va a ayudar como guía para poder conocer la materia a fondo. Sin embargo, es muy importante que estos materiales sean revisados minuciosamente. Por lo tal, en el plan de académico ustedes van a contar toda la planificación que el docente ha establecido para todo el semestre. Las actividades, las lecturas, los recursos que ustedes crean, que el docente crea que son necesarios para poder fortalecer su conocimiento.
Entonces, es muy importante que al inicio del ciclo, de cada ciclo académico, ustedes revisen el plan académico y miren las fechas importantes en donde se tienen que presentar las actividades, qué actividades van a realizar, qué conocimientos van a estar establecidos, ¿sí? Así ustedes pueden planificar su estudio con tiempo. La ejecución de actividades. Es muy importante que todas las actividades que a lo largo del semestre se vayan a desarrollar y que están establecidas dentro del plan académico, se las realice con tiempo. En el mismo plan ya están establecidas en qué semana y las fechas que se van a ejecutar un foro académico, un chat académico, una videocolaboración, un trabajo, una investigación, las fechas de las evaluaciones presenciales. Entonces, es importante que estas actividades se ejecuten en el tiempo específico, ¿sí? Entonces, es muy importante esta revisión previa, este conocimiento ya de todas las actividades que se van a realizar, y esto lo van a hacer cuando ustedes revisen a profundidad el plan académico. Y quizá uno de los aspectos más importantes es el deseo por conocer, el deseo por aprender. Cada uno, y yo creo que cuando inicia una nueva etapa de estudio, se siente motivado porque sabe muy bien que todos los conocimientos que va a recibir van a tener un fruto. Quizá en el mediano y en el corto plazo pueda que se presenten circunstancias a veces muy complicadas, a veces puede que algunas materias para uno resulte que necesiten un poquito más de esfuerzo, más de sacrificio, pero créanme, ese sacrificio vale la pena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes serán las personas que la generación que aporte al cambio, que necesita que este país necesita personas formadas en esta carrera para poder ayudar al territorio, ayudar al sector público, ayudar como tal a las instituciones públicas y como tal ayudar al país para poder sacarlo adelante, ¿sí? Ahora, canales, un poco los canales que ustedes necesitan tener en consideración para poder guiarse dentro de esta formación académica en modalidad a distancia. El chat de tutorías y consultas, la mensajería y anuncios académicos. El chat de tutorías y consultas, básicamente, como les manifestaba, es el espacio en el cual ustedes puedan plantear todas las dudas, todas las incógnitas que tienen a lo largo de su formación académica, bien sea con los docentes en cada materia y también con el director de carrera, ¿sí? La mensajería, obviamente, los mensajes directos que pueden tener, quizá obviamente en la actualidad es mucho más fácil utilizar un mensaje de texto para poder solventar las dudas, especialmente con el director de nuestra carrera, que él, a través de esta interacción que tiene con ustedes, puede solventar más rápido todas las dudas o problemáticas que se presenten a lo largo de la formación. Y los anuncios académicos, que esto nos va a permitir que el docente establezca todas las novedades que en la materia se presenten, o les quiera dar una notificación, un mensaje directo de lo que van a ver en la próxima clase, recomendarles alguna lectura puntual, recordarles alguna actividad que tienen que realizar. Entonces, el docente como tal, con este espacio, lo que busca es motivarlos también, un recordatorio de todas las actividades que tienen que hacer, sugerirles ciertas lecturas, y demás situaciones que él crea conveniente que ustedes les pueda ayudar para fortalecer su conocimiento. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Nuestro compromiso es de acoger, escuchar, apoyar, asesorar, evaluar, valorar y formar a ustedes. Nuestra intención es estar conectados día a día, estar conectados las 24 horas, de tal manera que ustedes se sientan guiados, obviamente, que se sientan también escuchados, y sobre todo que nosotros mostrarles que el compromiso que tenemos con ustedes de garantizarles una educación lo más adecuada, lo más cercana posible, así estén en los diferentes puntos de nuestro territorio. Ahora, ¿cuál es el perfil de egreso que la carrera como tal forma en ustedes? ¿Qué es lo que busca que ustedes tengan, desarrollen cuando una vez que hayan adquirido los conocimientos de todas las materias de la administración, de la carrera de administración pública? Primero es aplicar fundamentos teóricos, técnicos de las ciencias económicas, políticas, jurídicas y de derecho, que básicamente son
el núcleo de las materias que en nuestra carrera están formadas. Administrar las instituciones gubernamentales de manera eficiente, equitativa e inclusiva. Si bien es cierto, ustedes, la carrera como tal ya tiene un nicho de trabajo, que es las instituciones públicas. Básicamente la idea es que ustedes, con los conocimientos que tengan, puedan administrar de manera correcta las instituciones gubernamentales. El tercero es respetar y considerar las reglas y procesos administrativos que regulan la labor del servidor público. Es decir, poner un orden, establecer las normas necesarias para que esta administración de las instituciones públicas sean lo más eficientes, y sobre todo con la labor del servidor público, porque una parte fundamental de la administración pública son los administradores, el capital humano. Considerar y respetar los saberes y derechos de la ciudadanía en la planificación territorial. Con los conocimientos y básicamente ligados a los itinerarios, uno de los itinerarios que es la planificación, ustedes puedan demostrar la importancia de respetar los derechos de la ciudadanía en torno a la planificación territorial. Comprender la realidad social para plantear y evaluar políticas que respondan a las necesidades de la sociedad, ligada también específicamente a dos materias, que es la política pública y la evaluación de la política pública. Como administradores públicos, ustedes tendrán todo el conocimiento para poder sugerir, proponer, construir política pública encaminada a solventar todos los fenómenos, todos los problemas, la problemática que la sociedad y el sector público como tal tiene. Respetar la necesidad de cada territorio en la búsqueda de la eficiencia en el manejo de los recursos. Obviamente, la gran responsabilidad que ustedes tienen es construir un mejor sector público, una correcta administración de las instituciones públicas. Pero esa correcta administración va encaminada con el manejo de los recursos. Por ende, ustedes tienen una gran responsabilidad, tienen una gran tarea, que todos los recursos que tienen la administración pública, manejarlos adecuadamente para poder encaminar el sector público y poder encaminar el desarrollo del territorio y el desarrollo del país. Ahora, y todas estas cualidades, estas habilidades que ustedes van a adquirir, ¿en dónde las van a poner en práctica? ¿Sí? Como les había manifestado, quizá el campo más directo del administrador público es el sector público como tal. El campo ocupacional concreto es el sector público. Sin embargo, hay instancias que también, como administradores públicos, ustedes pueden desenvolverse. Por ejemplo, los organismos y dependencias de las funciones ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia de control social. Las entidades que integran el régimen de autónomo descentralizado, los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para la prestación de servicios públicos, o también como consultor, asesor en temas relacionados al sector público. Obviamente, la idea de nosotros como carrera es formar profesionales que puedan aportar en estos ámbitos, pero eso no significa que ustedes los pueden atarse a un sector público de manera como trabajadores, sino también ustedes implementar trabajo. Trabajar de una forma independiente, y esto lo pueden hacer como consultores y asesores en temas relacionados al sector público, a nivel nacional o a nivel internacional. ¿Por qué consideramos que ustedes los pueden hacer tanto a nivel nacional e internacional? Porque la malla como tal está constituida de tal manera que ustedes tengan los conocimientos necesarios para poder desenvolverse en cualquier parte del territorio, ya sea aquí como en cualquier parte del mundo. Otra de las gran ventajas es que los docentes que forman parte de nuestra carrera tienen los conocimientos y la experiencia que han trabajado en el sector público. Porque una cosa es conocer el sector público de una manera teórica y otra cosa es tener la experiencia como tal. Y en esta vez, en esta ocasión, el director de carrera ha garantizado y ha buscado la forma de que los docentes que conforman la carrera tengan una experiencia en el sector público. Entonces, ustedes tienen la seguridad de que la formación que ustedes van a recibir no solo va a ser teórica, sino va a tener un conocimiento ya de las personas que han trabajado en el sector público. Así que esto les da un plus a la carrera. Ahora, actividades docentes, es el compromiso y reto para el desarrollo de sus estudios. La idea de nosotros como carrera, y perdón que sea reiterativo, es formar profesionales
óptimos. Estoy seguro que a lo largo de toda su formación académica, ustedes se darán cuenta que los conocimientos que están recibiendo, el apoyo que están recibiendo por la planta docente, por la universidad, les va a permitir de formarse correctamente como profesionales de formación en la administración pública y poder ejercer todos sus conocimientos en el campo laboral. En suma, básicamente, esto es el entorno de nuestra carrera de administración pública. Hay cuestiones puntuales que a lo mejor necesiten ser contestadas y este es el espacio que ustedes tienen para poder solventar aquellas dudas, preguntas, interrogantes que ustedes se les haya presentado a lo largo de esta explicación. Somos un equipo, la universidad siempre nos construimos por trabajar en equipo, no solo la carrera, sino toda la universidad, así que también cualquier duda que tenga, pues mis colegas aquí en la sala, pues la solventaremos en base a las instancias que sean pertinentes. Así que voy a dar paso, no sé si Delita, usted tiene anotado algunas preguntas que se necesitan solventarse. Ya, una pregunta que tengo de Christopher que manifiesta, las clases van a ser pasado el horario laboral. A ver, nosotros debido a, pensando obviamente en la necesidad de que ustedes, muchos de las personas, de los estudiantes que obviamente eligen la modalidad a distancia, es porque tienen sus actividades en el horario de la mañana. Entonces ya tienen ocupado su espacio en el horario de la mañana y en la tarde. Entonces, las tutorías como tal, los docentes, nosotros estamos establecidos para que sean a partir de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Ahora, un aspecto muy importante y también para garantizar su aprendizaje es que el docente, cuando se conecta a su materia, él tiene la responsabilidad de grabar la clase, la explicación, y va a estar colgada en la materia como tal. Sí, y también va a compartir el anuncio, el link en donde está grabada la clase para que ustedes en la noche, al otro día, si ustedes necesitan ver qué tema se trató, ustedes puedan ver el video en las veces que sea necesario y después contactarse con el docente para cualquier duda, cualquier interrogante que ustedes tengan. Así que por ese lado, tengan la mayor seguridad de que van a estar bien atendidos por parte de los docentes. ¿Sí? El tema de inglés, ¿cuántos niveles debemos tener aprobados? Ya, muy, muy buena pregunta. Denme un minuto, por favor. El tema de inglés, insisto, no estaba dentro de la malla, pero sí es obligatorio y necesitan tener un nivel del B1. El lengua extranjera. El estudiante puede demostrar la suficiencia de la lengua extranjera durante el primer ciclo y máximo hasta antes que se matricule en el último periodo académico de la carrera. ¿Cómo se puede cumplir este requisito? Con dar un examen de idoneidad, un certificado internacional vigente a través de las academias Berlitz, Pearson y Cambridge. Obviamente, para solventar esta duda, obviamente hay instancias pertinentes que pueden darles una mayor explicación respecto al tema del nivel de inglés. Pero el nivel de inglés que ustedes necesitan para poder terminar toda su malla académica es el nivel de inglés, el B1. Ya, pregunta Flor si las clases son diarias y son en línea. Sí, cuando ustedes se matriculan en cada ciclo académico, ustedes tienen, de acuerdo a su malla académica, un horario específico para cada materia, para cada, y tendrán su horario de tutorías. Básicamente, ustedes cuando ingresan al EVA, ustedes van a ver el horario, tienen que revisar por cada materia que ustedes tienen cuál va a ser el horario que el docente fija, ¿sí? Entonces, en ese horario como tal, ustedes pueden darse cuenta, por ejemplo, en auditos que ustedes están en primer ciclo, que la materia es teoría administrativa. Ustedes ingresan al EVA, a la materia teoría administrativa, y ustedes ahí se dan cuenta en el apartado horario de tutorías, qué día ustedes y en qué horario van a tener tutoría. ¿Sí? En este ciclo académico, debido al tema de pandemia, obviamente en nuestras modalidades como esa distancia, va a ser vía Zoom. El docente les compartirá un link específico de la materia, en el cual ustedes tienen que ingresar semana a semana en el horario establecido para poder solventar todas las dudas, incógnitas, interrogantes que tengan respecto a la materia. ¿Sí? Susanita también nos está ayudando a complementar las dudas que tienen en el chat, cualquier novedad que tenga.
Jaime tiene la siguiente pregunta. ¿Las prácticas cómo se realizan? ¿Ustedes los mandan a diferentes áreas o nosotros debemos buscar? En este caso, Jaime hace referencia al tema de las prácticas, a las prácticas preprofesionales. Dentro de esto del tema de las prácticas, nuestra carrera tiene una persona que está encargada del monitoreo y del desarrollo de las prácticas preprofesionales. En ese sentido, hay dos vías. Ustedes pueden buscar la institución pública para la cual ustedes quieran o requieren hacer la práctica, o en este caso, en el caso de no existir esta vinculación con una institución por parte de ustedes, la persona encargada busca instancias que en la cual nuestra universidad tiene convenios para que ustedes puedan desarrollar las prácticas, bien sean en una institución pública o de pronto a lo mejor vincularse a un proyecto que se esté manejando dentro de la carrera relacionado obviamente al ámbito público. ¿Sí? Así que por ese lado no pierdan cuidado y cuando el momento que ustedes ya vayan a tomar el practicum, el profesor de la materia les explicará básicamente todo, les dará todos los elementos necesarios para que ustedes puedan solventar, puedan desarrollar su práctica sin ningún inconveniente. ¿Ya? Obviamente, nosotros buscamos garantizar su formación, su preparación. Por eso es que en cada instancia, en este caso como son de los prácticos, nosotros tenemos una persona que está encargada de monitorear y velar por el tema de los prácticos. Así que ya cuando ustedes vayan al nivel de los prácticos, ustedes tendrán una reunión con la persona encargada para poder ver cuál es la mejor alternativa en la que ustedes puedan desarrollar una práctica. Si bien es cierto, ustedes tienen toda la libertad de si están laborando en una institución pública y la institución pública les permite hacer las prácticas, obviamente se realiza un convenio entre la institución con la universidad para que ustedes puedan desarrollar sus prácticas ahí. En el caso de que no se presente esto, la persona encargada de los practicums vea cuál es la opción más pertinente, más viable para ayudarles con el tema de las prácticas. ¿Sí? Muchas gracias. Eso, mi estimado Jaime. Y un poquito para acotar un tema, Marito, si me permite compartir pantalla, claro, también para ya. Bueno, buenas noches con todos. Les voy a compartir un momento la pantalla. Les acabé de enviar un enlace, ¿sí? Ese enlace de servicios UTPL a ustedes también los direcciona para que tengan mayor información, no solo con el tema cuando ustedes vayan a validar el practicum 2. Recuerden que ustedes en el transcurso de su formación van a tener diferentes actividades, ¿sí? Y para ello también como universidad, ustedes también pueden encontrar aquí mayor información, como es el calendario académico. Y lo más recurrente que tienen ustedes son el tipo de servicios o las necesidades que cada uno de ustedes va a tener. Sí, en este tipo de servicios ustedes van a encontrar toda la gama que nosotros como universidad les ofrecemos a los alumnos. En este caso, como bien mencionaba el Marito, también se tiene el reconocimiento de los prácticos. ¿Sí? En su caso es de la malla de rediseño. Ustedes pueden ingresar y verificar también los requisitos que ustedes van a necesitar para poder ingresar su servicio. Por ejemplo, en administración pública, ustedes van a encontrar todo, como pueden visualizar en el primer ciclo, en el practicum 1, que se lo dicta en el cuarto ciclo, no es validable, por ejemplo. El practicum 2, ustedes van a encontrar los requisitos, todo lo que necesitan realmente presentar para la validación. Entonces, es importante que ustedes también vayan conociendo la página que nosotros tenemos como universidad, se vayan familiarizando y también en los tipos de servicios que nosotros tenemos como universidad, ¿sí? Entonces, en este tipo de servicios, ustedes también los invito al momento que ustedes vayan a registrar un servicio que para nosotros como titulación es importante que ustedes todo pedido lo registren bajo un servicio. ¿Por qué se les pide esto? Porque esto nos da a nosotros la pauta de cualquier necesidad que tenga el estudiante, nosotros poderlos atender oportunamente.
ya que como ustedes conocen, a nivel nacional son bastantes alumnos igual. Entonces, este es un canal primordial que nosotros lo manejamos y atendemos en el tiempo que está establecido cada servicio. Entonces, por ejemplo, ustedes aquí tienen quejas y reclamos de acuerdo a lo que el alumno necesita. Los invito igual a leer cada servicio que nosotros ofertamos, ¿sí? Tienen también lo que corresponde a matrícula, lo que mencionaba el compañero, reconocimientos de estudio, por ejemplo, ¿sí? Y cada uno de ellos les va detallando de qué se trata. Entonces, es importante que ustedes vayan leyendo el tema de certificaciones, que por alguna eventualidad ustedes quieran un certificado académico. Como universidad les damos inclusive la pauta de que ustedes puedan descargarse en ese momento el certificado y poder visualizar si ustedes es el certificado que lo requiere. Sí, entonces eso de manera general para que ustedes por favor lo tengan en cuenta al momento que vayan a solicitar algún servicio, que lo hagan realmente por el ingreso en esta herramienta para hacer una atención oportuna, como les había manifestado. Eso, gracias. Marito, quería compartirles. Gracias, Delita. Estimados estudiantes, aquí van a tener a lo largo del semestre un gran realidad ángel, porque Delita es la persona que nos ayuda solventando todas las inconvenientes y todas las dudas que tengamos. Así que, créanme, cualquier duda que tengan, Delita siempre está predispuesta a ayudarnos. Así que yo sí les sugiero, estimados estudiantes, que cualquier duda, cualquier pregunta que interrogante que ustedes se les presente, acudan a las instancias pertinentes, en este caso al director de carrera, al equipo de calidad, a Delita, de tal manera que ustedes puedan solventar su duda de una forma oficial, ¿sí? Ahora, en este sentido, es muy importante para ustedes que, por favor, se tomen el tiempo oportuno para conocer los portales oficiales de nuestra universidad, como son la página oficial, conocer todos la información pertinente, como básicamente la malla académica, conocer básicamente cuáles son los profesores de nuestra carrera, que ahí están todo el perfil profesional, para que ustedes vayan conociendo poco a poco y ustedes vayan conociendo, asimilando un poco más lo que es ser ya un profesional de administración pública. Voy a permitir, con el permiso de Mario, solo puntualizar tres temas que son muy importantes para ustedes, sobre todo para los estudiantes de nuevo ingreso. En este caso, ustedes recibieron al momento de legalizar su matrícula una carta de bienvenida donde les invitamos a participar del curso propedéutico MAT. Este curso es altamente recomendable para los estudiantes de nuevo ingreso. ¿Por qué es altamente recomendable? Los que ya pudieron visitar las unidades que están dentro de este curso propedéutico van a estar en la facultad y de dominar el entorno virtual de aprendizaje, que es donde comunicamos con nuestros tutores y docentes en cada una de las asignaturas en las que ustedes están matriculados. Es nuestro medio de comunicación, es nuestra herramienta fundamental para estudiar en modalidad distancia. En la unidad 1, les repito nuevamente, ustedes pueden dominar este tema del entorno virtual de aprendizaje dentro del curso propedéutico MAT. En la segunda unidad, ustedes pueden conocer desde nuestro modelo educativo sus deberes y derechos como estudiantes de modalidad distancia. También encuentran información sobre el sistema de evaluación de los aprendizajes, cómo se van a puntuar cada una de las actividades que muy bien Mario les mencionaba que van a desarrollar en cada una de las asignaturas, siempre considerando el plan docente que está en cada una de ellas. Los invito también, al igual que Mario, a visitar descargar cada uno de los planes académicos que tienen en las asignaturas para que puedan ir adelantando sus trabajos. Es muy importante también que sean muy disciplinados para que puedan formarse, porque aquí es importante la autoformación. Ustedes tienen también el apoyo de un tutor que mencionaba en las tutorías.
No son clases, ese es el segundo punto que quería aclarar. Alguien preguntaba cómo van a ser las clases. En la modalidad distancia no hay clases presenciales, lo que tenemos es tutorías por parte de cada uno de sus docentes. ¿Estas tutorías en qué consisten? En explicar ciertos temas de la asignatura que a lo mejor les resulte difíciles a ustedes. Y estas tutorías quedan grabadas para que en el caso de que los estudiantes que trabajen hasta altas horas de la noche o no puedan acceder a diario al entorno virtual de aprendizaje, en esos momentos que tengan en las horas dedicadas para estudio, ya sea en la madrugada, al mediodía o los fines de semana, puedan acceder a estas tutorías que quedan grabadas. Esa es la ventaja que tienen ustedes en cuanto a las tutorías. Por cada asignatura tienen dos tutorías a la semana. Algunos dirán, ¿y si se me cruza? Que en un mismo día tengo dos tutorías de dos materias. Les repito, estimados estudiantes, estas tutorías quedan grabadas y ustedes disponen de los medios de comunicación que les mencionaba Mario. Tienen el chat de tutorías y consultas, tienen la mensajería del entorno virtual, tienen el contacto de su docente para que puedan realizar inquietudes respecto a las actividades que les han planteado en el plan docente. Y finalmente, me gustaría tomarme un minuto nada más para indicarles sobre el requisito de suficiencia de segunda lengua. Yo me había permitido ponerles una dirección que es servicios.utpl.edu.es/inglés, en el cual ustedes pueden observar las opciones que como UTPL tenemos para ustedes para que cumplan con este requisito de graduación. Repito, es un requisito de graduación que ustedes deben tenerlo para poder adquirir su título profesional. Pueden presentarlo desde este momento. Si ustedes a lo mejor tienen, una de las opciones es presentar un certificado internacional. Si tienen ese certificado, ya pueden registrar este requisito de graduación, para que no se les complique más adelante, porque recordemos que estos certificados internacionales tienen un tiempo de vigencia. Pero si ustedes ya lo presentan desde ahora, ya cumplen con este requisito, y será más fácil ir avanzando en todos los requisitos de graduación que deben presentar. También tenemos, como bien Mario lo mencionó, una segunda lengua no tenemos dentro de la malla curricular, pero es responsabilidad de ustedes presentar este requisito, ¿sí? Y como UTPL también mantenemos convenios con instituciones externas que sugerimos, como Cambridge, Pearson y Berlitz, pero no está por demás decirles que no son obligatorias. Ustedes están en libertad de elegir la academia o la institución de enseñanza de una segunda lengua en la que más tengan confianza, la que más les convenga, presentar un certificado. Y también pueden, si tienen ustedes los conocimientos suficientes en una segunda lengua, ya sea en inglés, en francés, en italiano o en ruso, pueden solicitar un examen de idoneidad para demostrar su nivel de conocimiento en una segunda lengua y así también cumplir con el requisito de graduación. Este examen de idoneidad lo solicitan a través del enlace que les explicó Delia, a través de servicios.utpl.edu.es, ustedes lo solicitan allí y hay fechas para rendir este examen de idoneidad. Ese es el nombre que ustedes tienen que seleccionar si tienen ya conocimientos en una segunda lengua. No nos limitamos al inglés. Ojo que estoy diciendo, es un requisito, una suficiencia en el nivel B1 acorde al marco común europeo, ya sea de inglés, francés o del idioma que ustedes dominen, o puede ser el italiano. Solo eso, mil disculpas por la demora y espero haberles ayudado en algo a disipar sus inquietudes, y si tienen alguna otra, estamos prestos a ayudarles. Gracias, Susanita, muy, 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 muy válido su aporte. Veo una pregunta que me había escapado, que estaban preguntando sobre la validación de materias respecto a la experiencia profesional. Como carrera, nosotros sí hacemos una validación de la experiencia profesional en el sector público con ciertas materias, pero sin embargo, este proceso lo lleva a cabo la carrera como tal, en el cual hay unos requisitos que ustedes tienen que presentar, una información que ustedes tienen que presentar para nosotros como carrera poder validar
cuál es en realidad la función, la actividad que ustedes están desenvolviendo en esa institución, para nosotros ver en realidad si tiene una si es posible la homologación, ¿sí? Es muy importante recalcar que se va a validar siempre y cuando la actividad que ustedes estén realizando esté acorde al perfil de la carrera, ¿sí? Entonces, en esa instancia, ustedes tienen que presentar una solicitud. No sé si Delita me ayuda aclarando esta situación sobre la validación. Sí, la validación igual sea para validación general de conocimientos o en este caso, como bien lo mencionaba Susanita, por tema del inglés, por examen de idoneidad, ustedes pueden ingresar al primer link que les había manifestado para que ingresen su servicio como tal. Este último link que les acabo de enviar, que es de asesoría virtual, es ahora por la atención que tenemos por el tema de confinamiento. Sí, ustedes también pueden ingresar, se les habilitará una sala Zoom dependiendo la modalidad en la que estén, en el caso de ustedes de distancia, y ahí también podrán tener mayor información de las fechas que se tiene, porque recuerden que cada servicio, por ejemplo, de validación es igual, tienen sus fechas fijas, ¿sí? Tanto de validación de inglés, validación por alguna materia que el alumno esté en total amplitud de conocimientos para validar esa materia, lo puede hacer también, pero recordemos que todos estos servicios tienen fecha. Entonces, por eso les había compartido también el link para que tengan una mayor asesoría en cuanto a las fechas, más que todo, para que no se pasen y puedan registrar su servicio a tiempo. Sí, así es, estimados estudiantes. Bueno, yo entiendo que muchas de las veces el proceso de una formación académica, lo que os comentaba, constituye un gran sacrificio, no solamente para ustedes como estudiantes, sino también para sus padres, para sus familias. Y quiero reiterar esa confianza que ustedes han tenido a nosotros como carrera, como universidad, en apostar por nosotros para poder ayudarlas a cumplir un sueño, que al final y al cabo ser un profesional con un título es un sueño. Y estoy seguro que veo caras muy entusiasmadas y con el deseo de aprender. Estoy seguro que a lo largo de todo esto, esos 4 años de carrera, ustedes se van a llenar de muchas experiencias enriquecedoras y que les van a permitir poder cumplir ese sueño tan alejado de ustedes y de sus familias. Y sobre todo, lo que para nosotros constituye un gran reto es con la formación académica, ustedes poder aportar ese granito de arena para poder mejorar la situación del país, mejorar la situación de la sociedad desde el ámbito donde ustedes se desempeñen, ¿sí? No sé si mientras piensan, piensan si tienen alguna otra duda, una pregunta que quieran hacer, alguna tipo de materias, requisitos, novedades, inconvenientes, problemáticas, siéntanse en la libertad de hacerlo. Y si no, nuevamente reiterarles que hay diferentes medios de comunicación por los cuales ustedes pueden comunicarse con nosotros, bien sea con el director de carrera, con nuestra compañera Delia, secretaria de la titulación, nosotros el equipo de calidad, en lo cual con gustosos vamos a estar dispuestos para poder ayudarles. Listo, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ya, sí, yo tengo en realidad, bueno, 2 preguntas. La primera es, según están teniendo las prácticas, se le va a hacer, son personas encargadas y toca hacerles en un sector público. Ahora, en un caso personal, yo trabajo en un lugar privado, yo trabajo y estudio, la verdad. Y en esos casos, ¿cómo se podría hacer? ¿Usted trabaja en un sector privado, me decía? En un lugar privado, yo, en una fábrica. Ya. En este caso, lo que nosotros tendríamos que valorar es ver qué actividad usted está desempeñando. Obviamente hay unos lineamientos que usted debería cumplir, en este caso el profesor nuestra compañera secretaria Delia le ayudará con toda la información para que usted pueda demostrar qué es la actividad que usted está desarrollando y nosotros como carrera vamos a valorar qué actividad está desempeñando y en base a eso ver si es posible la homologación o no. ¿Sí? ¿Cuál era tu segundo interrogante, Christopher? La misma interrogante es, yo la verdad, obviamente todavía soy nuevo, ¿no? Y he intentado descargarme las guías y todo eso, pero vi que por correo me mandaron
la verdad me mandaron para descargarme unos libros, me decía, y intenté descargarme y la verdad no se me descargan. La guía, me falta manejar todavía lo que es la aplicación, pero no se me descarga, como quien dice, completo. O sea, no sé si está completo o incompleto, si debo descargarme por materia. Por materias debo descargarme porque les entendí que me dijeron que debe ser por cada materia. Pero hay en el correo me mandaron que hay dos libros que me dijeron y no se me descargó. La verdad no sé cómo hacer en ese sentido. Ya, en este caso, Christopher, obviamente, a ver, cada materia, cada componente, cada asignatura que ustedes se matriculan semestre a semestre tiene un plan académico y una guía didáctica. Y cuál tiene, puede que en alguna de las materias tenga un texto base en el cual ya está anclado y ustedes pueden descargarlo, ¿sí? Sin embargo, generalmente a veces la plataforma como tal puede presentar, digamos, algún inconveniente. Siempre es recomendable que ustedes intenten descargar el material, bien sea un buscador en Mozilla Firefox o prueben con otro. Sin embargo, en el caso de que se presente esta novedad, tenemos otros, una instancia que les puede ayudar, que son los servicios UTPL, que justamente Susanita ha puesto en el chat, en el link donde ustedes pueden ingresar y solventar estas cuestiones, por así decirlas, de tecnología, para poder solventar su interrogante, su problemática en este caso. Magister Mario, Wendy, no sé si me permite agregar algo también para el compañero. Claro que sí, también, Erika, muchas gracias. También hay una sala Zoom en donde les están brindando soporte técnico con respecto al tema de la descarga de los libros. Esta sala está habilitada hasta el 5 de noviembre, me parece, y de horario desde 5 a 8 de la noche. Entonces también les voy a dejar el link para que ingresen y ahí puedan solventar alguna inquietud con respecto a ese tema. Muchas gracias, Erika. Voy a dar paso a Wendy, si puede poner su micrófono. Sí, gracias. Buenas noches. Solo quería hacerle una consulta. Yo trabajo en institución pública. Soy financiera ahí. Yo quiero saber, al momento, quiero, por ejemplo, recién nos dieron el certificado de compras públicas que nos exigen ahora para nosotros. ¿Cómo puedo yo subir para que me ayuden ya a homologar o no sé cómo se me fue la palabra? Algunas materias. Ya, gracias, Wendy. En este caso, como les había dicho Delita, ustedes tienen que hacer una solicitud a través del link que les compartió Delita para que ustedes puedan hacer esa solicitud de homologación. Entonces, ahí les van a pedir toda la información pertinente para que ustedes puedan cargarla y nosotros como carrera ver el contenido, el tiempo, la pertinencia y las características de en este caso, certificados, experiencia, pasantías, todo lo que constituya que ustedes considera que lo pueden homologar con materias para que usted pueda revisarse. Pero esto es un trámite que, como le había dicho Delita, hay una instancia en la que usted tiene que subir su caso para ser atendido. Sí, ¿cómo está? Buenas noches con todos. Tenía una duda sobre el dominio de una segunda lengua. ¿Tenemos que presentar solo el certificado o hay que rendir también algún examen? Si me permite, Mario. Claro que sí, Susanita. Muchas gracias. Luis, si usted tiene un certificado que es internacionalmente reconocido en una segunda lengua, dentro de nuestro protocolo de homologación del requisito, hay un listado. Usted puede entrar a nuestras páginas de Procuraduría Universitaria y allí encuentra un listado de todas las lenguas que se certifican o se homologan directamente. Si es un certificado que no está dentro de este listado que tenemos en la institución, la coordinación responsable evalúa la pertinencia y le emite una respuesta a usted en caso de que sí es aceptado y cumple con el requisito. Le menciono que debe ser un certificado internacionalmente reconocido. Puede ser nacional o internacional también, ¿no? Si es un certificado nacional que se lo reconoce internacionalmente y no está dentro del estado que ya tenemos, usted puede cumplir con el requisito. Listo, y la última duda es que tenemos que rendir algún examen. El examen.
examen de idoneidad que les mencionaba es para cuando ustedes no cuentan con un certificado internacionalmente reconocido y a lo mejor vamos a suponer que usted estuvo unos 4 o 5 años en el exterior y dominó un idioma, ya sea el inglés, el francés o el italiano. Y usted tiene este conocimiento muy, muy claramente y lo tiene dominado el idioma. Entonces, como institución también le damos esta opción de usted que debe solicitar un servicio de examen de idoneidad. Nosotros aplicamos el examen y si usted lo aprueba el examen, dependiendo de la lengua que solicitó, ya cumple con el requisito también. Es para cuando no tenemos un certificado, pero conocemos una segunda lengua. Listo, muchas gracias. A usted, Luis, por las preguntas. Gracias, Sunita. Gracias, Luis. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, interrogante? Reiterarles que tanto Susanita como Devita nos están compartiendo links en donde ustedes puedan poder acceder a tener la información más concreta y más precisa de acuerdo a la problemática que tienen. Tengo otra pregunta que nos dice Liz. ¿Cuán importante es las compras públicas en la administración pública y en la administración pública de empresas, ya que las empresas proveedoras del Estado manejan el CERCOP y UMCE? Estimado Henry, en realidad nosotros dentro de nuestra malla académica pues estamos contando con la materia de contratación y compras públicas, ya que creemos que es uno de los grandes fuertes que se tiene como carrera de administración pública. Actualmente, quizá bueno, en los últimos años lo que es las compras públicas ha tomado un gran espacio muy importante en el área, en el sector público, y algo que es necesario destacar, y como ya lo había bien dicho nuestro director Diego, el sector público como tal y muchas de las instancias del sector público y responsabilidades se han hecho a cargo bajo sin un conocimiento y no tengo ninguna formación en el área. Entonces nosotros como carrera nos hemos dado cuenta que es importante que los profesionales que están a cargo del sector público, que están, son responsables de la toma de decisiones, del accionar del sector público y el desempeño del mismo, tengan un conocimiento y una experiencia en ciertas áreas. Entonces, las compras públicas como tal, nosotros hemos detectado que es un gran aporte para el sector público y que necesita ser estudiado, ser analizado y que sea este forma parte de su malla curricular para que ustedes puedan solventar las dudas que se presenten si ustedes tienen un cargo respecto o relacionado a las compras públicas. Y si no, les va a permitir tener ustedes todos los conocimientos necesarios para poder debatir, analizar y criticar algún accionar de las entidades responsables o las entidades que están dentro de las compras públicas. Bueno, estimados estudiantes, uniéndome a las palabras de Susanita, a las palabras de Diego al inicio de la jornada, de Delita, de Erika, en nombre de la carrera, en nombre de Diego, quiero agradecerles nuevamente su presencia esta noche, reiterarles nuevamente nuestro agradecimiento, su confianza en la universidad, en esta institución que está hecha por ustedes y para ustedes. En realidad, les desearles un exitoso inicio de carrera. Mucho esfuerzo, mucho sacrificio, que estoy seguro que con ahínco, con empeño, ustedes van a poder solventar día a día su carrera tengan por la seguridad de que cada uno de los docentes que formamos la carrera, el equipo administrativo, el equipo UTPL como tal, les ayudará a solventar cualquier duda interrogante que ustedes tengan a lo largo de sus estudios. Buenas noches, muchas gracias y quizás nos podamos ver más adelante. Cuídense, un gran abrazo. Buenas noches. Buenas noches a todos, gracias. Gracias y buenas noches. Buenas noches, chicos, y bienvenidos. Me apasiona lo que hago, lo que soy, lo que hago en una radio, lo que informo, lo que directamente amo mi trabajo. Desde niño he soñado estar frente a un público, estar en un medio de comunicación, dirigir a un público, informar. Creo que es un sueño que siempre he tenido. Yo soy Ángel Danilo Medina Minga, tengo 30 años de edad y soy de profesión locutor de radio. Decidí estudiar en la UTPL porque me brindó la oportunidad de estudiar desde casa, no dejar mi trabajo, sino buscar una alternativa más, una oportunidad más de estudiar, de dar un paso muy importante en el ámbito profesional. Mi experiencia es bastante buena, directamente es aprender cosas nuevas, dar un paso muy importante en el ámbito profesional, ser alguien en la vida. Es una experiencia maravillosa que directamente ha apoyado a la Universidad Técnica Particular de Loja a cumplir un sueño, a cumplir los sueños de los jóvenes.
La Universidad Técnica Particular de Loja me ha brindado la oportunidad de estudiar porque hay muchos, tanto como yo y muchos jóvenes, no tenemos los recursos necesarios para estudiar. Gracias a la Universidad Técnica Particular de Loja que nos ayuda con una beca y eso nos ha impulsado a nosotros, a todos los jóvenes, a dar un paso más, estudiar y ser alguien en la vida. Y de antemano, muy agradecido con la Universidad Técnica por apoyar, por incentivar y motivar a los jóvenes que sí podemos cumplir un sueño. UTPL, decididos en hacer historia.